este trascendental evento. Nuevamente, fuerte el aplauso para recibir al ingeniero Salomón Jara Cruz, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, que está con nosotros, desde luego acompañando en este día tan especial a todos y cada uno de ustedes en este municipio de Jalapa de Díaz. Les reconocemos de su presencia y de su acompañamiento. Bueno, dos, dos. Bueno, dos, dos, ok. Bueno, dos, 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 ¿qué? Dos, oh, ok, probando sonido, dos, dos, dos. Dicho yo, compañero, dicho yo, son la titula sin cenario. Dicho yo, compañeros, la titula sin cenario, como señal, la ingeniero Salomón Jara Cruz. Darija tisha, la sin sabatía yo. Con da jutiga, visico escena, compañero, manca. Diva cuchina, yo, yo. Da chicha, mi que ya le visita con la titula, te fue informe, jatisua yo. De ti venga titula aquí, la tisha, mi. De tisha, la sin sabatina, en kirisanya yo. Ya cuesta caraco, cuesta niro. Mi Eli Vitunasta Chitichara, licenciada María Fernanda Barbosa Sosa, esa cutuayo, que cobate mi lucha compañero, que tanta chica, mi que ven tu chich, tin su bochayo, no van jocha compañero, tin su bonta, lugo cuando chia, y tin mi luchayo, ya como Hakushaka fue en la cucharibia yo, Hakushaka fue en la batía yo, ya compañeros. Así es, pues, estamos contentos en esta bonita mañana, en la cual, pues, tenemos la presencia de nuestro gobernador del estado de Oaxaca. Así que vamos a brindarle fuertes aplausos, así también a todos ustedes. Gracias por venir acá. ¡Vámonos! Lo dejamos en manos del profesor Rubiel. Bien, muchas gracias. Continuando con este arribo de nuestras autoridades, queremos nuevamente reconocer a todos y cada uno de ustedes de su acompañamiento, de las diferentes colonias que nos acompañan, sección Los Palacios, La Montaña. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar en este importante evento el día de hoy, en este significativo acto del primer informe de gobierno de la presidenta municipal de esta comunidad, licenciada María Fernanda Barbosa Sosa. Reconocemos, pues, nuevamente el acompañamiento de todos y cada uno de ustedes. Gracias a nombre del gobierno municipal, a nombre del gobierno del estado, les reconocemos su acompañamiento y de su distinguida presencia en este importante evento. Bienvenidos nuevamente todos y cada uno de ustedes. Reiteramos, por favor, la muy respetuosa invitación, ir ocupando sus respectivos lugares para en unos momentos más ya dar inicio a la parte oficial de este importante evento. Le reiteramos nuevamente nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento a todas, a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy. Medios de comunicación, gracias por estar presentes el día de hoy, ya que con su presencia es de suma importancia para la relevancia de este importante acto. Queremos reconocer el acompañamiento de la diputada federal Irma Juan Carlos, que está con nosotros. Gracias, diputada, por estar en este momento tan especial. Le saludamos, le reconocemos su acompañamiento en este día. Gracias a todos y cada uno de ustedes también que se dan cita el día de hoy, acompañando precisamente a la presidenta municipal, licenciada María Fernanda Barbosa Sosa, en este primer informe de gobierno. Les reconocemos, pues, nuevamente a los agentes municipales, autoridades, a los vecinos de las diferentes agencias de los diferentes barrios. Bienvenidos. Bueno, ¿qué va a decir? Dicho va a conocer que hay compañero, yo no va a chino que Visica Focho, Batitina, Ayolan, Cabitzi, Cuesinhi, Informe, Eri, Cuesuyana, Tachitishana, Ayo, Cobatiti, Bachin, Darinquea, Da Ingeniero Salomón Jara Cruz, Chiti, Shatitun, Darin Sabati, Ayo, Cabitzi, Cuesacana, compañeros, Cotishino, Ganchacono, Dan Kuni, Yami, Cabitilla, Sanguna, Titu, Tifuenanquina, Tifuenhi, Hatisho, Ayo, Eri, Tim, Mensaje, Ruituya, Chutanayo, Don Denis, Zia, Titu, Cabitzi, Cuesana, Batiayo, que cuando la somana que visita Chacona, fijar y tiene chanda, ni sabatía con mayor que ni de ti, miro, que ha dicho va con un chico cuando yo, que te da comunidad, yo, cobatí, a ver que se escuchen los aplausos para la licenciada María Fernanda Barbosa Sosa, anfitriona de nuestro municipio, presidenta municipal constitucional. De igual forma que se escuchen más fuerte las ovaciones para el ingeniero Salomón Jara Cruz, gobernador del estado de Oaxaca. Bachila Chillón, su compañero, ayo ticho, yo dice, Gutin Baraco y su bagu y chori. Bien.
El señor gobernador del estado, la presidenta municipal brindan el saludo a los integrantes de este honorable cabildo y pedimos por favor, con mucho respeto, a todos y cada uno de los presentes que nos acompañan el día de hoy, sean tan amables, ponerse de pie, descubrirse la cabeza, ya que vamos a dar paso a la parte cívica de este importante evento. Bienvenidos. Acto cívico. Honores a la bandera nacional, acompañados de la banda de guerra. Himno Nacional Mexicano en nuestra lengua materna, dirigido por la señorita América 2022, Yamara Ramírez Florencio. Sinta quacho, tejiendo quicha con tejinacho, coquate cama seta nanki, kianga y quana ya quichas tú, coquate cama seta nanki, kianga y quana ya quichas tú, hinanki na shitincho, hina shusi. Koti kwanda shinku di tenku Tantio mi tiña sinisti shizi Na hunza tiana ki zintuko Tzaka man kunku shuta shi ukena Kokwa ikwa nga mena ki shizi Nen kiki nangi tona kian yo mi Kunti kunda huku ikitse Kunti kunda huku ikitse National tank as a cinta quacho, tejiendo quicha con tejinacho, coquate camaseta nanqui,
ya quichas tú. Poco a seca más tan aquí, quien ga y cuana ya quichas tú. Nanki nanki quindi si si tu su quien ga tan a che guayante. Ya quinten ya cuane que oya cuacho. Mi chan kung ya chubanya ya huecan. Kishi kwena shuya tu sihne. Kobatine que se ya si tintun dio mi. Kuchas katso kweta kwitunke. Gucho chusi tenga ta shi jesu. Gucho chusi tenga ta shi jesu. Nashinan tan que asasin ta kwachon. Tejian doki cha con te shi nechon. Coco te cama se tan anki, kianga y kwane ya kichasu. Coco te cama se tan anki, kianga y kwane ya kichasu. Honores de retiro de nuestra bandera nacional. A todos los presentes, favor de ocupar sus lugares. Preside en este primer informe de gobierno municipal el ingeniero Salomón Jara Cruz, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Presento también ante ustedes a la licenciada María Fernanda Barbosa Sosa, presidenta municipal constitucional de San Felipe Xalapa de Díaz.
Es grato presentar a la licenciada Karina Barón Ortiz, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca. Está con nosotros la maestra Maura Elvira Alfaro Guerrero, síndico procurador. Menciono también ante ustedes al ciudadano Mauro Salvador Rafael, síndico hacendario. Se encuentra con nosotros el profesor Alfonso Carrera José, secretario municipal constitucional. Es ante nosotros el ingeniero Ulises Zárate Joachín, regidor de Desarrollo Rural y Agropecuario. Es grato mencionar también, desde luego, a la diputada federal Irma Juan Carlos. Presento ante ustedes a la doctora Laura Estrada Mauro, secretaria de Bienestar del Estado de Oaxaca. Se encuentra con nosotros el ciudadano Juan García Antonio, regidor de Obras Públicas. A la profesora Flor Marina Antonio Monterrubio, regidora de Equidad y Género. Está con nosotros la ciudadana Beatriz José Juárez, regidora de Hacienda. Es grato mencionar a la ciudadana María de la Luz Guadalupe Carrera Vázquez, regidora de Educación. Contamos con la presencia también del ciudadano Israel Morelos Carrera, regidor de Asuntos Indígenas. A continuación, tenemos la sesión pública de Cabildo, en la que la presidenta municipal, la licenciada María Fernanda Barbosa Sosa, rendirá su primer informe de gobierno de actividades. Presento entonces a ustedes al profesor Alfonso Carrera José, secretario municipal constitucional, para quien pido un fuerte y caluroso aplauso. Muy buenos días. Sesión solemne y pública de Cabildo del municipio de San Felipe, Jalapa de Díaz, Tuxtepec, Oaxaca, para rendir informe de gobierno municipal del ejercicio fiscal 2022. En el municipio de San Felipe, Jalapa de Díaz, Distrito Tuxtepec, Estado Oaxaca, siendo las 11 de la mañana con 45 minutos del día jueves 22 de diciembre de 2022, nos encontramos reunidos en este lugar habilitado como recinto social para realizar la sesión solemne de Cabildo de este honorable Ayuntamiento Constitucional, con la finalidad de llevar a cabo el primer informe del gobierno municipal para el ejercicio fiscal 2022 en apego a los artículos 1, 2, 3, 4, 43, fracción 40, artículos 45, fracción 8, 71, 73 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, la cual se regirá bajo el siguiente orden del día. Primer número, pase de lista. Segundo, declaratoria del quórum. Tercero, instalación legal de la sesión solemne de Cabildo. Cuarto, aprobación del orden del día. Quinto, lectura del primer informe del gobierno municipal. Y sexto, acto de clausura de la sesión. Para desahogar la sesión solemne de Cabildo,
y en cumplimiento a lo que dispone el artículo 50 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Oaxaca, la ciudadana licenciada María Fernanda Barbosa Sosa, presidenta municipal del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Felipe, Xalapa de Díaz, Tuxtepec, Estado de Oaxaca, me gira instrucciones como secretario municipal para que lleve a cabo el desarrollo de la presente sesión de Cabildo conforme lo dispone el artículo 92, fracción 3 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca. Por tal razón, el uso de mis facultades, procedo al desarrollo de la sesión solemne de Cabildo como sigue. Primer número, pase de lista. Licenciada María Fernanda Barbosa Sosa. Maura Elvira Alfaro Guerrero. Presente. Mauro Salvador Rafael. Presente. Beatriz José Juárez. Ciudadano Juan García Antonio. Presente. Ciudadana María de la Luz Guadalupe Carrera Vázquez. C. Ulises Zárate Joachín. Presente. Ciudadana Flor Marina Antonio Monterrubio. C. Crescencio Julio Calisto. Segundo, del orden del día, declaratoria del quórum. Le informo, C. Presidenta Municipal, que existe el quórum legal para llevar a cabo esta sesión solemne, por el cual pasamos al siguiente punto, que es la instalación legal de la sesión. Le pido a los presentes para ponerse de pie para instalar nuestra reunión solemne de Cabildo. Con la anuencia de la presidenta municipal, voy a instalar esta sesión. A nombre del gobierno del estado de Oaxaca, a nombre de nuestro bello municipio San Felipe Xalapa de Díaz y de todas las comunidades que en ella conforman, instalo legalmente esta sesión solemne de Cabildo, siendo a las 11 horas con 48 minutos, hoy jueves 22 de diciembre de 2022. Enhorabuena. Ponerse de pie. Sentarse, por favor. A continuación, aprobación del orden del día. Compañeros concejales, si están de acuerdo con el orden del día que ya se mencionó con anterioridad, manifieste levantando la mano. Le informo, presidenta municipal, hay disponibilidad de la mayoría de los presentes concejales para seguir con nuestra sesión. A continuación, tenemos pueblo jalapeños invitados de honor. Quinto, lectura del primer informe del gobierno municipal a cargo de la ciudadana licenciada María Fernanda Barbosa Sosa, presidenta municipal, que rinde a los ciudadanos y al honorable ayuntamiento sobre el estado que guarda la administración pública municipal con las facultades que la ley le confiere de acuerdo a los artículos 43, fracción 40, artículo 68, fracción 8 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca. Entonces, vamos a escuchar con atención y detalle la intervención de la presidenta municipal. Xalapa de Díaz es símbolo de cultura y tradición. Durante este primer año de gobierno, nos hemos enfocado en combatir el rezago social. Mejoramos la calidad de vida de nuestra gente, con mejores servicios básicos y limpia pública en cada rincón del municipio. Invertimos en espacios deportivos y recreativos. Mejoramos las vías de comunicación de nuestras comunidades y embellecimos nuestro primer recuadro. La unidad básica de rehabilitación es ahora una realidad para nuestro municipio. Con estas acciones, hemos refrendado nuestro compromiso con las familias de Xalapa de Díaz, con obras y acciones que transforman.
Primer informe de gobierno. Licenciada María Fernanda Barbosa Sosa, presidenta municipal de Jalapa de Díaz. Hemos llegado al final del primer año de trabajo. Es un honor y un orgullo poder servir a este hermoso municipio. En este año estamos cumpliendo los proyectos y compromisos que estaban pendientes con el pueblo de Jalapa de Díaz. Nos propusimos ser un gobierno cercano a ti y lo estamos consiguiendo. Por eso me llena de orgullo estar aquí frente a ustedes, que me dieron la confianza a la que estamos respondiendo con trabajo. Hoy, la historia de Jalapa de Díaz es diferente. Iniciamos este gobierno con la firme convicción de no solo corregir las malas prácticas, sino de crecer y superarnos en todos los aspectos. Hoy, a un año de gestión, podemos decir con toda seguridad que lo estamos logrando. En Jalapa de Díaz, sabemos hacia dónde nos dirigimos. Nuestro rumbo es claro y avanzamos a paso firme. Llevamos los servicios a cada rincón del municipio para que nuestro pueblo tenga una vida digna y exista igualdad de oportunidades para todos. Nuestra administración inició con la visión clara de ser un gobierno apegado a los lineamientos de la Federación, a un gobierno sin corrupción y privilegiando el bienestar social. Trabajamos bajo principios básicos de toda sociedad sana, como son eficiencia, eficacia, honestidad, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Hoy, en Jalapa de Díaz, la cuarta transformación se ve y se vive. Saludo con respeto a los integrantes del Honorable Cabildo, a los representantes de los medios de comunicación, a los líderes de los distintos sectores, a los agentes, representantes y comisariados de las diferentes comunidades, así como a las diferentes personalidades que nos acompañan en esta ceremonia. La cuarta transformación le está dando resultado a México con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y hoy me llena de orgullo y satisfacción que la primavera oaxaqueña haya llegado a este hermoso estado. Estado que lo tiene todo para salir adelante. Solo le faltaba el liderazgo, la visión y la experiencia de un hombre cercano a la gente, como lo es el ingeniero Salomón Jara Cruz, para quien pido un fuerte aplauso. Desde aquí, ingeniero, le reconocemos su trabajo incansable por el pueblo de Oaxaca. Desde cualquier trinchera que le ha tocado representarnos, sabemos que su amor por Jalapa es por Oaxaca es grande. Y por Jalapa también. Le reitero mi apoyo y sabemos que hoy, como gobernador, el pueblo de Jalapa de Díaz cuenta con su respaldo. Debemos cambiar la visión conservadora que se tiene del campo y del medio ambiente para poder lograr un verdadero desarrollo rural, ya que cuando sembramos árboles estamos sembrando oxígeno limpio para nosotros y las futuras generaciones. Por tal motivo, una de las estrategias fundamentales para mi gobierno ha sido fomentar el respeto y el cuidado al medio ambiente, por lo que implementamos el primer vivero municipal con una capacidad de producir 20.000 plantas, de los cuales ya entregamos los primeros árboles maderables y frutales para las escuelas, centros de salud, panteones e iglesias del municipio, así como habitantes de nuestras localidades. Plantar árboles no solo es un beneficio para el poseedor de la tierra, sino para todos los que necesitamos el oxígeno para vivir. Gestionamos ante la Secretaría de Agricultura la adquisición de semental bovino con registro y evaluación genética para así mejorar la calidad del ganado en nuestro municipio. Para que la tierra, las plantas y árboles
nos den alimentos, debemos nutrirla y cuidarla. Por lo que nos coordinamos con Segalmex y SADER para la entrega de paquetes de fertilizantes a las diferentes localidades del municipio, beneficiando a más de 1.200 productores, entregando más de 7.300 bultos de fertilizantes. Los recursos públicos deben de ser cuidados y aplicados en donde más se necesitan. Por lo que si queremos un municipio autosuficiente, necesitamos poner principal atención a nuestro campo y a sus productores. Por tal motivo, llevamos a cabo la verificación de predios en los 16 ejidos del municipio y la cabecera municipal, logrando que los productores de maíz de nuestro municipio fueran beneficiados con el pago del programa Producción para el Bienestar. Hoy que nos encontramos en este vivero y que por primera vez en una administración se están dando estas acciones. Saben que desde que ustedes me lo propusieron dije, vamos a entrarle. Porque uno de nuestros ejes cuando estuvimos en campaña fue el medio ambiente, meternos de lleno a lo que es también el medio ambiente. Este vivero es el primero en la existencia de toda la parte de la cuenca, ya que es un vivero para una capacidad de 20.000 plantas con un sistema de riego. Estamos a tiempo en este momento de rescatar, de sumar, de hacer equipo todos, porque de eso se trata, de tener un mejor Jalapa de Díaz. Sabemos que estas plantaciones son muy importantes, más que son plantas de guanábana, de melina, que son plantas muy ricas en esta región de la cuenca del Papaloapan. Es muy importante. Sabemos muy bien el tema que tenemos ahorita con el cambio climático. Y reforestar para nosotros pues es algo muy importante, porque cada vez sentimos más el calor, cada día se siente más. Y pues nadie está exento, ¿verdad? Y para nosotros, hoy, como lo dijo nuestra presidenta municipal, la licenciada María Fernanda, es un día que estamos contentos, porque no se había hecho. Las puertas del vivero para todas las localidades están abiertas, esperamos para el próximo año pues triplicar esta cantidad o llegar hasta nuestro punto máximo. Estas acciones son las que a mí me hacen estar contenta. Estar contenta porque a lo mejor mucha gente, ¿y eso en qué nos beneficia? Nos beneficia más de lo que creemos y que obviamente no vamos a ver el cambio en este momento, sino con el paso de los años. Nunca va a ser un gasto innecesario invertir en la reforestación. Al contrario, necesitamos cada vez más cuidar el medio ambiente para que nuestros mantos freáticos se vuelvan a recuperar. Tanto jóvenes y niños. Y nosotros como padres de familia, eduquemos a nuestros niños, enseñemos a nuestros niños a no deforestar. Jalapa es uno de los municipios más hermosos que tiene Oaxaca. Por eso siempre a mí me gusta que se dé a conocer Jalapa. Agradecer a la presidenta municipal, licenciada Fernanda Barbosa, por tomarnos en cuenta como plantel y llevar estas plantas a nuestro subsistema y hacer el trabajo en conjunto con la comunidad estudiantil. Pues mi agradecimiento a la presidenta, gracias por tener esa visión, gracias a su equipo, gracias a los regidores y a todas las personas que están involucrados en esto. Yo los felicito y muchas gracias a nuestra presidenta. Licenciada María Fernanda Barbosa Sosa, presidenta municipal de Jalapa de Díaz. Jalapa de Díaz es un municipio lleno de cultura, tradición y color. Y para que esto perdure en el tiempo, nos hemos encargado de desarrollar talleres de danza infantil y juvenil, fomentando el folclor en los niños y jóvenes del municipio. Hemos llevado la representación del municipio a través del ballet folclórico a diferentes municipios de la región. Hemos enriquecido los eventos en los que nos representamos con nuestras artesanías y gastronomía, con el objetivo de generar economía para este importante sector. Honramos a nuestros muertos y transmitimos a las futuras generaciones la importancia de preservar la convivencia familiar y las costumbres, con la exhibición de altares por parte de las escuelas y el concurso municipal de Catrinas.
Xalapa de Díaz ha demostrado su interés por el fomento cultural con la Guelaguetza Xalapeña, en la que invitamos a delegaciones de la región, logrando un evento con una afluencia de más de 1,000 personas. Desde el inicio de mi mandato, trabajamos en el rescate, promoción y difusión de la lengua mazateca. De ahí viene el origen de nuestra historia, ahí viene la memoria viva de nuestros antepasados, por eso no podemos permitir que se pierda. Realizamos la revitalización de la lengua mazateca de la variante de Xalapa de Díaz, en su forma oral y escrita, para fomentar el orgullo de nuestro hermoso municipio. El deporte nos ofrece una gran oportunidad para que los jóvenes de nuestro municipio desarrollen habilidades necesarias para una vida más sana y en armonía con su entorno. La actividad física contribuye a la prevención de enfermedades, reduce los síntomas de la depresión y la ansiedad, por lo que de manera constante fomentamos el deporte a través de torneos de fútbol, básquetbol en sus diferentes categorías. Por primera vez, se han llevado a cabo maratones en el municipio con el objetivo de fomentar la actividad en las familias. Y somos la primera administración municipal en crear un espacio multideportivo con los recursos asignados. Por gestiones de los jóvenes deportistas, se hizo la gestión con la presidenta municipal, la licenciada María Fernanda Barbosa Sosa, para que se pudiera realizar esta obra, que es un campo multideportivo de aquí de la sección primera. Está beneficiando a muchas personas de varias secciones. Sección primera era una de las secciones que ahora sí que estaba muy abandonado, y pues ahorita los jóvenes están muy agradecidos porque ya no andan de aquí a un lugar a otro a hacer ejercicios. Los niños de aquí vienen a jugar, vienen a los ejercicios, y tanto como las personas mayores también, que andan caminando aquí con sus hijos. Es un centro multideportivo que beneficia a muchas personas. Que muchos jóvenes caen en vicios y todo porque no hay un lugar donde venir a hacer sanamente el deporte. Y pues ya contamos con el centro multideportivo, y ahora sí que, como le digo, se agradece infinitamente a la licenciada María Fernanda Barbosa Sosa como presidenta municipal por haber hecho este trabajo que beneficia a muchas personas. A un año de su gobierno hemos visto obras, estamos viendo hechos. No estamos escuchando de que se va a hacer o lo va a hacer. No, es que ya se están cumpliendo. A nombre de mi sección, de la sección primera, de los jóvenes deportistas, de los niños, de los padres, de todos los que habitamos aquí, que conformamos sección primera, estamos totalmente agradecida con usted por este gran proyecto, por este gran centro multideportivo, que en tiempo de campaña usted se comprometió y hoy es un hecho, es una realidad, y muchos jóvenes ya están empezando a hacer su deporte en este centro multideportivo. Muchas gracias, y sección primera le tiene muy agradecida. Licenciada María Fernanda Barbosa Sosa, presidenta municipal de Xalapa de Díaz. Actuar, generar conciencia y prevenir la violencia contra mujeres y niñas en el municipio, por lo que cada mes realizamos diferentes actividades buscando movilizar la opinión pública y fomentar la cultura de la no violencia en nuestra población. Implementamos en el personal del ayuntamiento el taller de relaciones humanas, con la finalidad de mejorar las relaciones laborales, el desempeño de cada funcionario y la atención que le damos a nuestro pueblo, que diariamente llega a las instalaciones buscando una solución a su problemática. Con el objetivo de cuidar a nuestra población, el medio ambiente y fomentar la cultura de la limpieza, esta administración por primera vez se llevó el servicio de recolección de basura a todas las comunidades. Anteriormente, solo en la cabecera municipal contaban con este servicio. Realizamos también el mantenimiento preventivo y correctivo de la red de alcantarillado de la cabecera municipal. Le dimos mantenimiento a las fachadas y áreas verdes de instituciones educativas, dependencias del ayuntamiento y panteones de las diferentes comunidades. El agua potable es un derecho de todas y todos, por lo que realizamos la renovación de las bombas en las comunidades de Paso Carretero, La Montaña
y sección primera, con el fin de garantizar el abastecimiento de este vital líquido para la vida diaria de nuestra población. Las plantas de tratamiento de aguas negras se construyen con el objetivo de sanear el agua que se utiliza, devolviendo a la naturaleza el vital líquido en buen estado, sin contaminantes y sin malos olores, para reutilizarlas en actividades agrícolas, entre otras. Por tal motivo, llevamos a cabo el equipamiento de las plantas ubicadas en la unidad deportiva y en la sección primera. Actualmente yo creo que es algo muy importante lo que se está haciendo, lo que es la planta tratadora, es algo muy importante. ¿Por qué? Porque es para nuestro ambiente, para nuestro futuro, para nuestros hijos, nietos y bisnietos. El proceso se da en diferentes etapas, a través de sistemas físicos, químicos y biológicos. Esta planta específicamente opera bajo un principio de lodos activados con aportación de ozono. El ozono es una modificación de la molécula de oxígeno que respiramos. Los equipos lo hacen a través de arcos eléctricos específicos. Esta planta está diseñada para tratar las aguas de acuerdo a los volúmenes que tenemos de caída. Es compacta, eficiente, económica en su uso, en consumo de energía eléctrica y también económica en mantenimiento. Esta es una gran obra porque quien empezó con esto fue el gran presidente que tuvimos aquí en Xalapa Díaz, Arturo García, que no pudo concluirla, pero hoy nos encontramos concluyendo, ahora sí, esta planta tratadora que va a beneficiar mucho. Esta planta ya está en función, pues es algo muy importante, es algo que nos da la seguridad de, quizás no para beber el agua, ¿no? Pero ya da más como para, por ejemplo, viene el tiempo de calor, ir a nadarse, distraerse, lo que es Semana Santa. Yo agradezco más que nada, ¿no? Lo que es presidenta municipal, lo que es conjuntamente con el equipo de su cabildo, porque son ellos los que trabajan todo esto. Nuestro compromiso es con Xalapa, nuestro compromiso es con el medio ambiente y nuestro compromiso es contigo mismo. Licenciada María Fernanda Barbosa Sosa, presidenta municipal de Xalapa de Díaz. En obra pública hemos trabajado para mejorar los servicios básicos en Xalapa de Díaz. Combatimos el rezago de una de las comunidades que llevaba más de 100 años sin luz eléctrica. Hoy podemos decir que todas las comunidades ya cuentan con este importante servicio. Logramos más de 3.800 metros lineales de cableado, beneficiando a más de 4.000 habitantes de las comunidades de sección Los Avendaños, los sección primera y la colonia de la unidad deportiva. Hace años que no teníamos, pues, más de 100 años, como le estaba yo comentando. Y gracias a usted que nos apoyó, estamos muy contentos, pues, de la familia por esa obra. Mi Bernardo Jeva, que en paz descanse, tuvo 110 años y aquí vivió y sin luz, con puro candil. Y ahí estábamos, desde chiquillo hasta ahorita. Que gracias a la licenciada, por ellos nos da la energía y con eso ya tenemos luz el día de hoy. Muchas gracias, ¿no?, por darnos el apoyo que tanto nos hacía falta, pero gracias a ella. Todos aquí en la ampliación unidad deportiva fue de que nos llegó, ahora sí que por parte del municipio, por parte de la licenciada María Fernanda, nos otorgaron la ampliación para meter la luz eléctrica. Ahora sí de que yo tengo 2 años de estar aquí en la unidad deportiva y yo tenía que agarrar como a 400 metros la luz. Así que el beneficio fue bastante. ¿Por qué? Porque mis aparatos electrodomésticos se bajaba mucho la luz. Gracias a presidenta municipal de San Felipe, en Xalapa Díaz, gracias por su apoyo, tú fuiste que gestionó esa ampliación de la luz y le agradecemos mucho, damos muchos agradecimientos por ti, porque tú eres una mujer que sí has trabajado al municipio de Xalapa de Díaz. No, pues así de que ella vino ahora sí que para acá cuando se terminó la obra, y la verdad nosotros estamos muy agradecidas con ella por ahora sí que por habernos este proyecto. Yo tengo 20 años de estar en Xalapa de Díaz
Yo compré este terreno y la verdad no me venía a vivir aquí por lo mismo, porque el problema era la luz eléctrica. Oficialmente vamos a inaugurar esta obra. Licenciada María Fernanda Barbosa Sosa, Presidenta Municipal de Xalapa de Díaz. Podemos y debemos enorgullecernos, porque la ejecución del mayor volumen de trabajo en obra pública en estos tiempos se tuvo en esta administración, porque construimos 23.492 metros cuadrados de concreto hidráulico, 4.884 metros lineales de guarniciones, 4.530 metros lineales en cunetas, 1.539 metros lineales de pintura, 1.121 metros cuadrados en banquetas y 846 metros lineales de tuberías para drenaje y PVC, beneficiando a un total de 19.814 habitantes de las comunidades de Camino Izcatlán, Paso del Toro, Los Zárate, Los Roque, Los Mariano, Paso Carretero, Arroyo Culebra, Los Avendaños, Sección Los Hernández, Sección La Montaña, Loma Santo Tomás, Sección Los Palacios, Playa Chica, Loma Naranjo, Sección Primera, Sección Segunda, Sección Tercera, Sección Cuarta, Arroyo Venado, Arroyo Grande, El Crucero, Loma San Juan y la Colonia Los Ramírez. Se realizó más obra que en las pasadas administraciones. Muestra de ello es la construcción de parques urbanos, rehabilitación de caminos y mejora de luminarias, generando bienestar para las familias en distintos puntos del municipio, porque estamos respondiendo con trabajo a tu confianza. Va a pasar un volteo y dejó pasar los carros de Vianey para que pasen todos. El camino así estaba en malas condiciones. La gente, de hecho, aquí camina mucho y se ensucian los chamacos de la escuela. Pues ya ahorita ya los alumnos ya no llegan sucios a sus escuelas, la gente ya no llega sucio a Xalapa. La comunidad también está agradecida, de hecho ellos nos están apoyando mucho lo que es el para completar el tramo de los 6 metros de carretera y sus cunetas. Siempre le he dicho que el venir a las comunidades a mí me encanta, y más cuando regresamos a cumplir. Aquí Los Palacios, que efectivamente, como lo dicen, una de las comunidades pues más alejadas de la cabecera y más abandonada. Pero como lo vengo diciendo también, que solamente cuando caminamos, recorremos las comunidades, nos damos cuenta de las necesidades que se encuentran en cada una de ellas. Los ciudadanos también de aquí de la comunidad está muy contento con esto, porque antes se encharcaba lodo, cada pedazo, a veces hay enfermo, tenemos que cargar nuestro paciente para llevar, ¿no? Por eso, como les digo, pues, no tengo palabra yo, en mi personal, no tengo palabra y se lo agradezco mucho. Mi niño, pues ya no batalla mucho por el lodo, pues, y así como dijo la amiga Herminia hace rato, cuando hay un paciente, antes nosotros cargamos con la maca para sacar al paciente, para poder sacar ese. Yo le doy muchas gracias a la licenciada que sí nos apoyó muchísimo, pues. Anteriormente las personas se lo tenían que llevar cargando en una maca con un palo. Así lo tenían que sacar por vereda. Entonces, gracias a la carretera, y más con este concreto hidráulico ahora, no. Mucha facilidad para salir, ¿eh? Gracias a la licenciada Fernanda por tomar en cuenta la petición y por beneficiar a las personas de esta sección de Los Marianos. Puede ser lo más importante para nuestra vida, para nuestros hijos, nuestro futuro. Nosotros solicitamos y gracias a la licenciada pues se aprobó y la gente está contenta ahorita. Estamos muy agradecidos con la licenciada por esta obra que nos dio en la comunidad, porque igual nos sentimos contentos de bajar este camino sin ensuciarnos los zapatos. Anteriormente el camino quedaba muy feo cuando, más esta temporada,
y gracias a ella, pues ahorita los niños se sienten felices, nos sentimos con mucha seguridad, ¿no?, de mandar a nuestros hijos, que ya no se puede ensuciar o se puede caer, se puede lastimar. No solamente es un beneficio para las personas quienes transitan con sus productos, ahora sí que provenientes del campo, sino también a nosotros como personas y también a los estudiantes quienes transitan todos los días rumbo a las escuelas. Los resultados se ven. La licenciada es una persona no solamente de palabras, sino también de hechos, y creo que se está reflejando. Reitero nuevamente mi más sincero agradecimiento por todos los proyectos que se están llevando a cabo en cada una de las diferentes localidades que conforma el municipio de San Felipe Xalapa de Díaz. Licenciada y amiga María Fernanda Barbosa Sosa, un placer de haberla conocido o de haberme topado con usted. Muchas gracias por este proyecto que para nosotros es un gran sueño que se está cumpliendo hoy en día, no solamente para mí, sino para toda mi gente que nos conformamos esta localidad, perdón, y esta colonia que es La Joya. Muchísimas gracias, licenciada. Un fuerte abrazo, saludos. Licenciada María Fernanda Barbosa Sosa, presidenta municipal de Xalapa de Díaz. Agradezco y reconozco de manera especial al licenciado Andrés Manuel López Obrador por el Programa Federal de Pavimentos de Caminos a Cabeceras Municipales, con el que Xalapa de Díaz se vio beneficiada con la construcción de 4 kilómetros de pavimentos que unen las comunidades de nuestro municipio. El combate al rezago. En materia de pobreza y rezago social, tenemos indicadores alarmantes, ya que más del 34% de la población, es decir, 2.415 viviendas, no cuentan con drenaje, por lo que nos pusimos a trabajar, reduciendo a un 30% este indicador. Se construyeron más de 86 baños con biodigestor, equipados con salidas eléctricas, hidráulicas, taza de baño, lavabo, un biodigestor de 600 litros, un tinaco de 450 litros para cada uno de ellos, en las comunidades de Paso del Toro, Arroyo Cote y la colonia La Central. El derecho a la vivienda es fundamental en la vida de nuestros habitantes. Sin embargo, nuestro municipio cuenta con más del 30% de la población que vive en hacinamiento. Hablamos de más de 1.700 viviendas que presentan esta condición. No podemos permitir que estos indicadores sigan en aumento. Es por eso que en esta administración se construyeron más de 180 acciones de cuartos dormitorios en las comunidades de La Permuta, Los Fabián, Arroyo Espuma, Sección Primera, Sección Segunda, Sección Tercera y Sección Cuarta, beneficiando de manera directa a más de 470 personas, reduciendo este índice a un 23%. Respondemos con trabajo a tu confianza para lograr el bienestar de tu familia. Lo solicitamos en medio de una campaña que llegó la licenciada acá, en la comunidad. Como ya teníamos agua potable, teníamos pavimentado pues la carretera, pues pedimos el apoyo de viviendas, de cuartos. Y por eso la licenciada cumplió su promesa, pues lo que nos prometió en la campaña que anduvo en cada comunidad. Gracias a la licenciada por haber nos regalado este cuarto, pues. Y ese cuarto pues me sirve para dormir y para descansar ahí, pues. Gracias, licenciada María Fernanda, por el apoyo. Gracias, licenciada Fernanda, por su apoyo. Gracias, licenciada, por esta casita. Anteriormente, pues los baños eran letrina. Yo conozco como salud, yo he caminado y los baños eran letrina, fosa séptica, hoyo negro, es lo que se le llama. Entonces, pues ahorita ya vemos poco. Ahorita salieron beneficiadas varias familias
y ahorita pueden contar con un baño digno. Estamos contentos porque en esta administración siempre lo hemos dicho, que no importan las comunidades sean alejadas, sean cercas, pero deben de tener las mejores condiciones de vida. Aquí debemos de pensar en el día de mañana, dejarles mejores condiciones a nuestros hijos y no seguir contaminando más este medio ambiente. Jalapa de Díaz es un lugar privilegiado porque tiene, ahora sí, áreas verdes que muchos quisieran. Tenemos ahora sí que seguir rescatando nuestros ríos, nuestros arroyos para que tengamos las mejores condiciones. Aquí una muestra y estoy muy contenta con ustedes porque están haciendo realidad uno de los proyectos que tanto queríamos. Este tipo de baños es un sistema de baños normal como cualquier otro. Funciona como comúnmente le llaman, con agua. El visitor tiene un proceso interno de descomposición de la materia, lo que hace que a través de un sistema anaeróbico que tiene el biodigestor, descompone la materia, lo que es lodos y lo que son aguas tratadas. Este tipo de baño no lo puede usted lavar con jabón, ni con cloro, ni con ácido muriático. Lo que se recomienda es hacer el aseo o el lavado con lo que es agua de cal o agua con ceniza. Ahora usted. Ahora sí ya, oficialmente pueden utilizarlo. Licenciada María Fernanda Barbosa Sosa, presidenta municipal de Jalapa de Díaz. De acuerdo a las reglas de operaciones del fondo que rige la correcta aplicación de los recursos, en los dos rubros, las obras e incidencia directa, que se refiere a las que realizamos con las plantas de tratamientos, red de energía eléctrica, los cuartos dormitorios y los sanitarios con biodigestor, realizamos una inversión de 59,032,849.88 pesos. Y las obras de incidencia que mencionamos, que fueron los pavimentos, andadores, guarniciones, banquetas, mejoramiento de caminos y los espacios deportivos, es donde invertimos 39,750,366.12 pesos, haciendo un total de 98,783,216 pesos de inversión en 40 obras y más de 300 acciones de combate al rezago social. Con el DIT municipal realizamos brigadas de salud y la feria de salud infantil. Se entregaron aparatos funcionales a personas con alguna discapacidad. Equipamos y mejoramos la unidad básica de rehabilitación, beneficiando con 7,328 consultas médicas en las diferentes comunidades. Hemos atendido a más de 6,000 personas a través del gran equipo de atención del ayuntamiento, con un enfoque humano que se dedica todo el día a atender a las personas que llegan al municipio, brindando la información que necesitan, canalizándolas a las diferentes áreas para realizar sus trámites o la solicitud de apoyos. Este gobierno hemos sido sensibles y respaldado a nuestra gente en los momentos más dolorosos y complicados de sus vidas, como puede ser la muerte de un familiar o en la entrega de medicamentos. La verdad, pues sí, como estaba anteriormente en mi caso, pues sí, es una buena ayuda porque pues te ayudas a solucionarlo, te ayuda a recapacitar y pues la verdad sí me ha ayudado demasiado. La terapia llegó al tiempo. Hoy como estoy así, discapacitada, mis pies sí reaccionan un poco, pero ahorita poco a poco ya me voy acabando. Pero gracias a la licenciada Fernanda, hizo el esfuerzo de pedir este apoyo al gobierno y gracias al gobierno nos mandó este apoyo, pues se ha servido mucho porque mis brazos ya no los puedes tirar, pero ahora adelante ya te voy a atender mi terapia. Gracias, licenciada Fernanda, que es una gran mujer, una gran mujer luchona. Ella puso todo su esfuerzo para que nosotros tengamos una mejor vida, mejor posición, porque ella es una gran mujer. Pues muy bien, la verdad, y pues voy a seguir asistiendo los días que me digan para que él pues salga adelante también. Y también les agradezco a ellos por ese servicio que nos están dando. Gracias a Dios de la presidenta que ya está en terapia aquí, que ya no voy a ir a usted, porque yo voy allá como a las 4 salgo aquí, pero aquí ya está cerca aquí mi pueblo, pues gracias a Dios que la presidenta que ya está en la terapia. Y yo ahorita estoy muy contenta que haya llegado este VR,
donde nos van a tratar mucho, mucho mejor. Ahora sí vamos a tener una mejor vida, una buena calidad de vida. La licenciada hizo un gran esfuerzo para que estuviera ese lugar cercano a nuestra comunidad, porque nuestra comunidad es muy retirada, es muy difícil viajar a otro lugar. Por eso, gracias a la licenciada. Muy bien, un trato muy amable, como le digo, satisfecha. Licenciada María Fernanda Barbosa Sosa, presidenta municipal de Jalapa de Díaz. Las circunstancias de la vida me han llevado donde me encuentro hoy y lo asumo con mucha responsabilidad. Agradezco a los integrantes del ayuntamiento, desde los síndicos, regidores, secretarios, directores de área, a todos en general, mi gran equipo de trabajo que se ha puesto la camiseta y nunca dijo que no hasta en horas y días inhábiles para seguir trabajando por Jalapa de Díaz. A los funcionarios, tanto del orden federal, que hoy nos acompañan, a la licenciada Irma, a la diputada Irma Juan Carlos, gracias, así como a diputados y también a nuestra amiga, la secretaria de Bienestar, la doctora Laura, por estar aquí también presente. No puedo dejar también faltar sin mencionar a una gran amiga y próxima aliada también de este municipio en el tema de seguridad, mi amiga la licenciada Karina Barón. Bienvenidos a Jalapa de Díaz. Quiero decir que no puedo pasar desapercibido este momento sin recordar a quienes se nos adelantaron, como en este caso el buen amigo Avi, quien se ganó un espacio en nuestros corazones y recordamos con mucho cariño. De la misma forma, quiero agradecer a Arturo, ya que a su lado conocí el valor de ayudar desinteresadamente a los demás. Su pueblo. A ellos, mi admiración y respeto. Dos grandes personas que las recordaremos aquí en este municipio por siempre. Reciban un abrazo hasta el cielo. Agradezco principalmente a Dios, a mi familia y especialmente a mis hijos, que han sido sin duda mi soporte para continuar con el trabajo. Ellos son mi inspiración para hacer de esta hermosa tierra un lugar mejor para todos. Todo esto no sería posible sin ustedes, jalapeños y jalapeñas, que conforman en mí y confiaron porque me dieron esa gran tarea de ver por este municipio. Me pusieron al frente. Gracias por haber creído en mí y brindarme esta confianza. Confianza que jamás voy a defraudarles. Hoy estamos entregando cuentas y cuentas claras a todos los ciudadanos y dando muestra que cuando se quiere, se pueden hacer grandes cambios. En este primer año pudimos avanzar y atender a las comunidades más alejadas, que anteriormente administraciones solo las tenían sumergidas en el abandono. Los logros que hemos alcanzado son innegables. Este primer año de ejercicio ha sido de consolidación de proyectos y metas cumplidas. Aún con estos logros, nuestros anhelos para los siguientes años son mucho más grandes. Lo digo con una firmeza porque las comunidades que se apoyaron en este año eran comunidades que estaban completamente abandonadas. Y les decía a ellos, cuando andábamos en campaña, que iba yo a volver a regresar, pero con buenas noticias. Y hoy con la frente en alto puedo decirles, les cumplí. Comunidades que apenas inauguramos ayer en la sección Los Hernández. Aquí está la gente. Gracias por estar aquí presente. Y agradezco las palabras que me diste el día de ayer. Cuando me dijiste, se me quedaron muy presentes. Una comunidad que también está alejada y que decía él, ¿cómo es posible que administraciones venían, administraciones se iban y no podían pavimentar ni siquiera 50 metros? De tantas administraciones ya hubiéramos tenido el pavimento a la entrada principal. Hoy
En un solo año te cumplí cuando te dije voy a regresar y te voy a cumplir. Gracias. Estoy muy contenta, realmente, porque los hechos hablan por sí solos. Allá la gente decía, ¿cómo una chamaca va a poder? Claro que iba a poder, porque lo demostré, porque caminé cada una de las comunidades que tiene este municipio. Las conozco perfectamente, sin ser nativa, porque por algo me criticaban. Y decía, sí, a lo mejor no nací aquí, pero el amor que me dio Jalapa de Díaz es el resultado que yo le tengo que dar este año, y lo estoy logrando. Son comunidades que a lo mejor no representaban nada para el tema político. Eso es lo que a mí me enorgullece, que las dejaban abandonadas, pero que hoy, como lo dice nuestro presidente de la República, primero los pobres, y en ellos me enfoqué. El bienestar, el progreso y la transformación en beneficio de las familias de Jalapa y Díaz ya llegó y está avanzando. Sabemos que el cambio es el correcto, pues los resultados así lo demuestran. Nos hemos trazado un rumbo muy claro y hacia allá nos estamos dirigiendo. Nuestro empeño y dedicación es convertir a Jalapa de Díaz en un mejor lugar para vivir. Somos un gobierno diferente, un gobierno que no es de confrontación, sino de trabajo. Estamos demostrando con los hechos que aquí el cambio está. Sigamos confiando en la verdadera transformación, porque en un año logramos mucho y vamos por más, por el amor que se le tiene a Jalapa de Díaz. Así que viva Jalapa de Díaz. Que viva Jalapa de Díaz. Que viva Jalapa de Díaz. Gracias, que Dios me los bendiga. Mabachi. Bien, siguiendo con el orden del día de esta sesión, tenemos el último punto que es el acto de clausura de esta sesión solemne. Les pedimos respetuosamente ponerse de pie nuevamente. Quintani, que acá chanaco mi. Eri, guatu yana esta chía, chachitishara. Gukwandachi, mi tubanquiayo. Da Pinchacoruna chin, da ti turista ya. Ya da ti turista ya, da ingeniero Salomón Jara Cruz Pinchacoruna chin, que hazi cae, chio chio chugu tu mi chari tinilla, que hago cuanta chin. Después de acto de clausura, respetuosamente le pedimos que no se mueva porque vamos a tener la intervención de nuestro gobernador. Compañeros, agentes y representantes de las diferentes comunidades que conforman nuestro municipio, comisariados y consejos ejidales, invitados de honor, presidentes municipales que hicieron acto de presencia esta ocasión, presidentes electos, expresidentes, compañeros concejales, diputados, diputadas, a nombre de esta sesión solemne, clausuro, siendo a las 12:35 nuestra sesión solemne hoy 22 de diciembre de 2022. Enhorabuena, compañeras y compañeros. A continuación, escucharemos el mensaje de nuestro gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y me refiero al ingeniero Salomón Jara Cruz. Muchas gracias. Amigas, amigos de Jalapa de Díaz, muy buenas tardes.
a todas y a todos ustedes. Saludo afectuosamente a nuestra presidenta municipal de Jalapa, a María Fernanda Barbosa Sosa, y la felicito por su informe. Saludo también a mis compañeras que el día de hoy me acompañan, la doctora Laura Estrada Mauro, Karina Barón, quienes hoy están en nuestro gobierno. Y saludo afectuosamente a la diputada Irma Juan Carlos y a mi amigo Benjamín Viveros. Quiero saludar a todas las comunidades aquí presentes, no sin antes saludar también a todos los integrantes del Cabildo Municipal de Jalapa. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Tomé nota de algunas comunidades, puede ser que yo falle, pero quiero agradecer la presencia de sección Los Hernández, Los Avendaño, La Sorpresa, Paso Carretero, Loma San Juan, sección Tercera, Los Viviano, Loma Santo Tomás, sección Los Palacios, La Montaña y Paso Carretero, ya lo comenté, de los que tomé nota aquí. Un fuerte aplauso a todas y a todos. Una disculpa si me falló alguien más, porque yo vi esos cartelones de apoyo, de solidaridad con la presidenta municipal, por ejemplo, firmes con nuestra amiga Fernanda, agradecen su apoyo, Arroyo Venado la respalda, en fin, muchas felicitaciones. Vengo aquí a acompañar a mi amiga Fernanda, a Jalapa de Díaz, y estar con ustedes en su primer informe de gobierno. Es un honor acompañarla en este día. Le preguntaba a Fernanda si en alguna ocasión había venido un gobernador aquí a acompañar a los presidentes municipales. Ustedes saben si ya vino o no vino, pero yo tenía que venir a acompañar a Fernanda, al Cabildo, porque le tengo un aprecio muy grande a Jalapa. Jalapa es un municipio muy hermoso. Tiene todo, agua, tiene las mejores tierras para producir, hombres y mujeres trabajadoras, pero así como lo tiene todo, los gobiernos anteriores la abandonaron. La dejaron como la hierba que creciera solo y no puede crecer, desarrollar, progresar un municipio si no tiene el apoyo, el acompañamiento del gobierno del estado. Por eso le digo a Fernanda y a todos los integrantes del Cabildo, no están solos. De ahora en adelante van a tener el acompañamiento del gobierno del estado. Y todas las comunidades. Por eso vengo aquí, porque conozco muchas agencias, muchas comunidades de Jalapa, por los años que he caminado. Hace muchos años aquí estuvimos trabajando, apoyando, y por eso ese cariño y ese aprecio a Jalapa. Quiero comentarles que le tengo una gratitud porque ustedes me dieron su cariño, su amor, su confianza, su apoyo. Y como les decía, amor con amor se paga.
y yo voy a cumplir con todo las fuerzas, con toda mi dedicación para que Jalapa salga adelante, para que la cuenca salga adelante y para que nuestro estado salga adelante. Nosotros no nacimos para ser pobres. Nuestro destino no es la pobreza. Dios no quiere que seamos pobres. Los que quieren que seamos pobres, marginados, abandonados, son los malos gobiernos. Son los malos gobernantes que en lugar de ir a las comunidades, a los municipios, se van fuera del país a tomarse fotos allá en Las Vegas con el Canelo, o se van a dejar a una virgen allá en el Vaticano, en Roma. Nosotros no tenemos nada que hacer ni en Roma, ni en el Vaticano, ni en Las Vegas. Eso sí, si quiere Canelo tomarse una foto, que venga aquí a Jalapa de Díaz. Aquí nos tomamos cuantas fotos quieran. He escuchado con mucha atención todo lo que Fernanda ha estado haciendo. La reforestación con los viveros que tiene. Aplicar una política de apoyo a la cultura en Jalapa, porque aquí en Jalapa hay mucha cultura. Miren esa obra hermosa que realizan manos artísticas de mujeres, hermanas, con esos hermosos huipiles y blusas. ¿Quién? ¿De dónde salió esta obra? De aquí de Jalapa. Estas son las obras de mujeres, manos hermosas, que escriben su historia en el huipil, en las blusas, que lo admiran mucha gente de fuera. Por eso le doy mi felicitación a Fernanda por lo que está haciendo en la cultura, en el deporte que está fomentando. Ya escuché las actividades deportivas que desarrolla, ahora apoyando con la planta tratadora de agua potable, introduciendo la luz eléctrica, la energía en algunas comunidades, como la ampliación en la unidad deportiva, y también obras de infraestructura, que en verdad ha invertido muchísimo dinero en infraestructura. La felicito por todo lo que está haciendo. En verdad, Fernanda, es algo maravilloso lo que estás haciendo, y te quiero invitar a que continúen haciendo estos trabajos todo el cabildo, y para el bien de todos y todas ustedes. Amigas y amigos, ese es un gobierno que necesitamos en Oaxaca, en todos los municipios, trabajar con honestidad, trabajar con transparencia, trabajar por el bien de todas y todos. Yo lo expresé muy claramente ahora que fue la campaña, que haríamos un gobierno honesto, trabajador, cercano al pueblo y a las comunidades. Queríamos un gobierno visitando siempre a los municipios, que no tenemos mucho por qué encerrarnos allá en el palacio. Por eso les comentaba que voy a estar 2, cuando mucho 3 días en palacio, y el resto de la semana visitando los 570 municipios. Así vamos a hacer, y vamos a volver aquí a Jalapa para platicar con ustedes, con las autoridades y con los agentes. A mí me da gusto, el día de ayer se aprobó el presupuesto de egresos de Oaxaca, el dinero que vamos a gastar, y se aprobó
1,000,000,000 de pesos para la pavimentación a las agencias municipales. Me voy a poner de acuerdo con Fernanda, con las agencias, para ver qué agencia realizamos esta obra. ¿De acuerdo? Ya nos vamos a sentar y apoyar. Esto fue aprobado por los diputados locales. No crean que todos, y lo tengo que hacer público, solo fue apoyado por los diputados de la coalición Juntos Hacemos Historia. No quisieron aprobarla los señores del PRI, no quisieron apoyarla los señores del PAN, del PRD, porque estaban acostumbrados a que se les diera por cada aprobación 1,000,000 de pesos, 2,000,000 de pesos a cada uno de ellos. Ahora no se le dio ni un peso a ningún diputado. Y ese dinero que iba a la bolsa de ellos, va a las comunidades de Oaxaca. Eso es lo que queremos. Se acabaron eso que le llamaban pago por evento. ¿Qué es eso de pago por evento? De que yo te apruebo, pero dame. No. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Que se quede con los diputados o que vaya al pueblo? Al pueblo. Eso es lo que queremos, el recurso. Tenemos que cambiar de mentalidad. Tenemos que cambiar para que el recurso, el apoyo, vaya directamente al pueblo. Ya no más. Y estaban acostumbrados a que se etiquetaba una cantidad para cada diputado. Para obra, ahora ni un peso se etiquetó. Todo va al pueblo, los caminos, los puentes y obras que se vayan a hacer. En eso consiste la cuarta transformación. Es un cambio, porque como robaba el de arriba, pues robaba el de en medio y robaba el de abajo. Y así se dedicaban a robar, y el pueblo que siga marginado en la pobreza. Eso no, eso ya va a cambiar ahora. Por eso no va a haber comisiones, moches, nada, porque el ejemplo lo está poniendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ni modos que nosotros lleguemos al gobierno a robarle al pueblo, a la corrupción. Eso ya no lo permite el pueblo. Yo estoy muy agradecido por la confianza que me dieron ustedes, por el apoyo que me dieron, y yo no los voy a defraudar, no les voy a fallar a nadie de ustedes. Hoy en la mañana llegué a Loma Bonita, salí de Oaxaca anoche, terminando un evento, y me fui a dormir a Tuxtepec. Allí me quedé a dormir, ya a las 5 de la mañana me fui a Loma Bonita, y un medio muy conocido de ustedes dice que llegué en avión, en helicóptero. Yo nunca voy a usar ningún helicóptero, ningún avión cuando venga a la región. No voy a cambiar ni mi manera de hablar, ni mi manera de andar. Voy a seguir siendo sencillo, humilde, como siempre lo soy. Ustedes son mazatecos, yo soy zapoteco. Somos hermanos, somos iguales.
Por eso, ahora ya le pedí a la Secretaría de Salud que uno de los dos helicópteros se utilice para ambulancia, para la salud pública, cuando se necesite una urgencia, ahí está el helicóptero, para algún hermano o una hermana que así lo necesite. Y cuando se necesite para los incendios forestales, vamos a adaptar uno de los helicópteros porque se requieren unas cosas que deben llevar unos instrumentos para poder aplicarlo contra los incendios forestales. Pero jamás voy a usar el helicóptero para nada, porque allá arriba no se conocen cómo están los caminos, las escuelas, y en la tierra se conoce cómo vivimos, cómo estamos, y un gobernante tiene que ver todo el tiempo cómo están los caminos para ayudar al pueblo. Ese es lo que vamos a estar haciendo durante nuestra administración, y pedirle que tengan confianza. Vamos a trabajar intensamente. Ahora que recibimos la administración, ahora que se fue hace 22 días que se fue el exgobernador, estamos encontrando muchas cosas malas, muy malas. Imagínense ustedes, los que estaban en el registro público de la propiedad, vendieron terrenos, propiedad del Estado, propiedad del pueblo. Estuvieron vendiendo a diestra y siniestra a un mes de que saliera. Pero nosotros no vamos a perdonar quien haya cometido delitos, agravios, robos al pueblo, se va a castigar y habrá justicia. Eso no se va a quedar así. Recibimos al DIF las instalaciones muy malas. Se dedicaban al puro TikTok, pura fotografía, a promoción personal y no a trabajar con la gente, con el pueblo, con los niños, con las niñas, a los adultos mayores. Ahora eso ya no va a existir. Se acabaron las promociones personales para ir al extranjero o salir fuera a presentar la carita bonita. No, eso ya no. Ahora se requiere trabajar, atender, apoyar a un hermano discapacitado, una hermana discapacitada, apoyar a los adultos mayores. Eso es lo que vamos a hacer. Me voy a poner de acuerdo ya con Fernanda, y ya Irma también se va a poner de acuerdo con la representante del DIF para que trabajen juntos, porque se requiere apoyar con mucho aquí a Jalapa de Díaz. Decirles también que nosotros vamos a dedicarle siempre muchas horas a sacar a Oaxaca adelante, porque habían pleitos, conflictos en nuestros pueblos. Allá en la región Triqui se mataban, se peleaban, llevan más de 50 años peleándose, y ni modos que sigan igual. Y el gobierno alentaba a uno, alentaba al otro para tenerlos controlados. Utilizaban esa máxima que dice: divide y vencerás. Eso ya no vamos a hacer. No, y lo entiendo, aunque no estoy de acuerdo, porque los gobernantes venían de fuera, no eran de acá. ¿O a poco creen ustedes que el que salió
ya está viviendo en Paso Carretero, o ya se fue a la montaña, o está aquí en Arroyo Venado, no, o en La Sorpresa, ni en Jalapa, porque le pregunté a Fernanda si por aquí anda Alejandro, y me dijo que no. ¿Dónde creen que se fue? Pues fuera. Ya vinieron a trabajar 6 años, se cansaron y ya se van. No, aquí hay que seguir viviendo y seguir trabajando. Yo les dije que cuando termine los 6 años voy a regresar a mi pueblo, a Betaza, a cumplir otros 5 servicios que me faltan para ser presidente municipal algún día, de usos y costumbres. Bueno, eso, lo que diga el pueblo, ¿no? Amigas y amigos, muchas gracias, en verdad, por la confianza que nos dan. No les vamos a fallar, vamos a trabajar para sacar adelante a Oaxaca. Y yo felicito a Fernanda, a su cabildo, que estén trabajando unidos, que trabajen conjuntamente. Aquí ya los partidos quedan a un lado. Yo me quité mi playera que tenía el día 30 de noviembre, un color de este. Ahora ya me puse la playera de Oaxaca, porque necesitamos trabajar para Oaxaca todos. Trabajar para Oaxaca. Y yo le envío lo mismo, los invito a que trabajemos unidos. Olvídense de que ahora es este color, este tamaño. No, háganlo por Jalapa, ¿sí o no? Jalapa necesita de sus autoridades, ¿o no? Y necesitamos trabajar unidos, trabajar intensamente para sacar a Jalapa adelante. Muchas gracias por su presencia. Estoy aquí muy contento de haber estado, de venir aquí a Jalapa de Díaz. Le guardo mucho cariño, mucho aprecio por muchos amigos, entre ellos Arturín, que siempre le guardo un cariño muy grande a mi amigo Arturín. Y a todas y a todos ustedes, muchas gracias. ¡Viva Jalapa de Díaz! ¡Viva la presidenta municipal María Fernanda Barbosa! ¡Viva el Cabildo! ¡Viva Jalapa! ¡Viva Oaxaca! ¡Viva México! ¡Viva nuestro presidente de la República! Muchas gracias a todas y a todos. Que se escuchen una vez más esos aplausos para nuestro gobernador constitucional, el ingeniero Salomón Jara Cruz, que el día de hoy nos acompaña en este primer informe de gobierno municipal de la licenciada María Fernanda Barbosa Sosa. No sin antes también mencionar la grata presencia del licenciado Benjamín Viveros, presidente ejecutivo estatal de Morena en nuestro estado, para quien pedimos un fuerte y caluroso aplauso. Se encuentra con nosotros Emanuel Nájera, secretario estatal del Comité Ejecutivo de Morena. Pedimos los aplausos también y el agradecimiento por su presencia a Alejandro Armas, secretario de Jóvenes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. Como muestra del cariño y el agradecimiento por la presencia del día de hoy, y que en nuestro estado de Oaxaca y en Jalapa de Díaz llegó la primavera oaxaqueña, entregaremos de parte de los habitantes de la comunidad de Los Viviano
una canasta con productos de la región que son como muestra del cariño y el aprecio que tienen nuestros habitantes de la comunidad de Los Viviano y de Jalapa de Díaz para nuestro gobernador constitucional, al ingeniero Salomón Jara Cruz. Me tuve y si lo gintano ya, yo te subo yo a yo ya, tengo de subalo, entano me tuve y si yo pasaron chico yo ya, y que cuando tu mi chari mi chivi, guagasi, entama tinto a yo, ya yo te subo yo a yo, que cuando te sino, mi chari, guagasi, entate yo te subo yo, con te subo yo a yo. Es de esta forma como damos por terminado este acto solemne del primer informe de gobierno municipal. Para todos los presentes, agradecemos su presencia y los invitamos a que permanezcan en sus lugares para que en breves momentos podamos continuar por lo siguiente. Muchas gracias al pueblo de Jalapa de Díaz. Que se escuche ese aplauso para la administración que preside la licenciada María Fernanda Barbosa Sosa. Bueno, mito banquiro chá compañeros ya cuando yo ya está con mi chiru ni chine que van a dejar que abatí yo cuando ya yo quiero decir mi no mi chayín güey ya tiene su bochico en así yo abatí yo que tanto es acuna todo así si na chía na con mi cubisanga chupa que na chicha chini ha abatí yo mi chayín con mi ta quizá con mala cuisha ta ha cuisha que fue en esa compañero cuando te dicho cuando abatí yo. Agradecemos a cada uno de ustedes, personalidades que nos acompañó en esta bonita...